Protección Civil y bomberos de Jalostotitlán continúan operando y dan recomendaciones por botón de emergencia. 2 de noviembre es para celebrar a los fieles difuntos, aunque este año será de forma diferente. Personas con cáncer de mama tienen opción de seguir también tratamiento psicológico. Bienvenidos a su noticiero CNT. Estamos iniciando la semana, es semana de información, agradeciéndole por su preferencia. Estamos hoy, Día de Muertos, un Día de Muertos muy atípico, debido a que todos los panteones aquí en la región de Los Altos están cerrados, por lo cual no hubo mucha gente, o no hubo gente en casi todos los panteones, nada más gente que no conocía o no sabía del cierre fue quien estuvo en ese lugar, pero también mucha gente perdió dinero, quien vende flores, quien vende otros artículos allí en el cementerio, pues este año también fue un año muy malo para ellos económicamente, muy lamentable eso, pero bueno, la pandemia nos está llevando a tener problemas económicos, sociales, que después se verán reflejados el próximo año. Pero iniciamos con la información, hablando acerca de un caso, una petición de apoyo. ¿Ve usted para quién? Bien, el día de hoy nos encontramos con la señora Luz Elena Gutiérrez y bueno, pues estamos pidiendo apoyo el día de hoy a toda la gente que nos ve y nos ayude a compartir esta nota y a poner algo de atención, ya que el caso, pues, es importante. Bueno, Luz Elena hace 2 meses tuvo una caída aquí en su domicilio. Hay unas escaleras algo peligrosas. Ella tuvo una caída hace 2 meses. No tiene ningún tipo de seguro médico. No tiene IMSS y fue al regional y pues no hubo manera de que la pudieran operar, ya que pues necesita operación para su pierna. Y bueno, el día de hoy les estamos pidiendo apoyo económico, ya que a ella la pueden operar en un hospital privado, pero le sale la operación alrededor de 25-30 mil pesos. Luz Elena, platícale a la gente cómo fue tu caída y bueno, pues qué es lo que te dicen los doctores. Es que como aquí no tenemos agua, andaba poniendo botes para juntar agua para aquí, para el servicio de la casa, y me resbalé y me caí y se me quebró la rodilla. Y pues es que para no dejar a los niños aquí, porque está peligroso aquí, porque está de soldado el barandal, y pues no tengo cómo para operarme y ya. Muy bien. Luz Elena tiene 7 niños, tiene 7 pequeñitos, entonces sí es algo complicado para ella estarse moviendo, vive algo de lejos. Entonces pues sí le pedimos el apoyo a la población. Si hay alguien de buena voluntad y aparte que pues tenga las posibilidades económicas de aportar un poquito, y sabemos que está complicado para todos en este momento, pero a lo mejor si alguien tiene 50 pesos, alguien 20, alguien 100, alguien tiene la probabilidad de aportar un poquito más para la operación de Luz Elena, pues ya el doctor le dijo que le cobra alrededor de 30 mil pesos la operación, pero le dieron la posibilidad de con 18 mil pesos, dando ese dinero, ya la operan y lo demás lo pueden ir dando poco a poquito. La verdad la situación es complicada, ya que aquí no tienen agua. También me decía Luz Elena que si hay alguien que les pudiera donar algunos tambos para poder recolectar el agua, ya que sus niños son los que van por el agua y pues están pequeños. Entonces, si tuvieran ellos unos tambos para estar trayendo el agua y echarla ahí, porque ni para bañarse tienen. Entonces, sí es algo complicado. Luz Elena, vamos a proporcionar tu número de celular, sí, por si hay alguien que quiera comunicarse contigo. Es el 378-203-7859. Lo repito, 378-203-7859, con Luz Elena Gutiérrez. Si hay alguien que pueda apoyarla, pues sí, la verdad lo agradeceríamos mucho. Sabemos que la situación, lo repito, es muy complicada para todos, pero hay quienes la pasan un poquito más mal que otros. Y Luz Elena, pues ahorita quisiera recuperar su salud, recuperar pues el bienestar para sus niños, ya que ella pues no puede bajar e ir por el agua, ya que hay que recorrer algunos metros para ir a recoger agua y traer aquí a su domicilio con sus 7 niños, que bueno, pues sabemos que
Más ahorita con esta situación de la pandemia, las enfermedades, es muy importante el aseo. Entonces hay que estarse lavando las manos, hay que estarse bañando y pues estos pequeñitos no pueden acceder ni siquiera al agua potable. Entonces, si alguien quiere, sabemos, Luz Elena, que tu casa está un poquito confusa para llegar, es Ávila Camacho 814, ¿es una vecindad? Sí, es pues sí, es vecindad aquí. Y pues es que no pues ay, que no tenemos agua ni así, y está allá donde vivíamos también se nos hundió la vecindad donde vivíamos allá en la privada Ocampo, y se nos fregó todo. Sí, recuerdo. Entonces, si hay alguien, pues ya lo sabe, comunicarse con Luz Elena. La dirección es Ávila Camacho 814, pero sí es un poquito complicado de llegar ya que hay que entrar a pie. Es algo confuso, pero igual se pueden comunicar con Luz Elena para acordar en algún punto a lo mejor donde puedan apoyarla. También si hay algún especialista que quiera atenderla, que quiera checarla, ahí está, ella tiene su radiografía, ya que duró algo de tiempo para poder realizar la radiografía por falta de dinero. Entonces, pues ahí está este caso que es importante y pues sabemos que hay muchos casos que quisiéramos todos apoyar. Hoy les presentamos el caso de Luz Elena y de sus niños. Si alguien tiene con qué aportar o alguna despensa, a lo mejor no tenemos económicamente mucho, pero si tiene una despensa o algo, también es bien recibido aquí con sus niños y con Luz Elena. Les dejamos el número de teléfono también para que la gente lo pueda ver en la nota. Esperemos que mucha gente lo pueda ver. Si tú no tienes la manera económica de apoyar, comparte esta nota para que llegue a más personas y a lo mejor alguien pueda apoyar a Luz Elena. Esperemos que llegue el apoyo, Luz Elena. Y pues aquí les dejamos este mensaje, esperando que sí toque muchos corazones y pues esos corazones puedan apoyar. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Elizabeth Romero. Pues bueno, ahí usted puede apoyar a esta familia para que opere esta mujer y tenga una mejor calidad de vida. Ahí está la información. Vamos ahora con lo que fue Día de Muertos en Tepatitlán. Cada año este recinto recibe miles y miles de personas, pero este año así lució. Los cementerios municipales de Tepatitlán cada año reciben miles de personas que acuden a visitar a sus familiares que descansan en este lugar. El 2 de noviembre, Día de Muertos, se considera esta fecha como una fiesta llena de cultura popular y religiosa, donde se acostumbra a realizar la visita con toda la familia, a llevar comida, flores, rezar y hasta llevar música en vivo a sus familiares. Pero este año cambió por completo, sin visitas a los cementerios, por lo que ahora muchos optaron por poner altares en casa o realizar el rezo del rosario y continuar con las tradiciones este día, pero desde sus hogares. Y el cierre continúa, pues no solo será hoy 2 de noviembre, ya que las autoridades municipales en Tepatitlán decidieron que este lugar permanecerá cerrado hasta el próximo 14 de noviembre. En cuanto a los servicios funerarios, seguirán brindándose a quienes lo requieran, siguiendo los protocolos de sanidad y dejando ingresar solo a 25 personas, incluido el personal de la funeraria. Hasta aquí mi reporte, con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Tania Durán. Se nota la diferencia, normalmente a esas horas, ya a estas horas está lleno el cementerio, pues bueno, vea usted lo que ocurrió por la pandemia, todo cerrado, muchos problemas económicos para la gente que vende flores, que vende otro tipo de artículos, y pues quien visitaba a los fieles difuntos, cuando menos aquí en Tepatitlán, tendrá que ser después de una semana que pasa el Día de Muertos. Vamos ahora con el número de casos de COVID aquí en la región de Los Altos.
Secretaría de Salud Jalisco da a conocer que en Tepatitlán se tienen 1,202 casos de COVID-19. En Atotonilco, 529 casos. Zaguán de los Lagos, 486. Zapotlanejo, 303 casos. Arandas, 221 casos. Jalostotitlán, 184 casos. Yagualica, 130 casos confirmados de COVID-19. San Miguel el Alto, 74 casos. Valle de Guadalupe, 53 casos confirmados. Acatic, 38 casos. Mexicacán, 20 casos confirmados. San Ignacio Cerro Gordo, 16 casos. Cañadas de Obregón, 7 casos confirmados. Tomando en cuenta los 14 días de recuperación de personas que dan positivo a COVID-19 y datos del número de casos publicados el 1 de noviembre con los casos publicados el 18 de octubre, actualmente se calcula que se tienen en Tepatitlán 272 casos activos de COVID-19. En Atotonilco, 83 casos. San Juan de los Lagos, 56 casos activos. Zapotlanejo, 28 casos. Arandas, 46 casos activos. Jalostotitlán, 8 casos. Yagualica, 22 casos activos. San Miguel el Alto, 10 casos activos. Valle de Guadalupe, 3 casos activos. Acatic, 3 casos. Mexicacán, 3 casos activos. San Ignacio Cerro Gordo, 1 caso activo. Y Cañadas de Obregón, sin casos activos. En el aumento diario de casos de COVID-19 en la región de Los Altos, entre el 1 de noviembre y 31 de octubre, en Tepatitlán se incrementaron 14 casos. Atotonilco aumentó 5 casos. San Juan de los Lagos incrementó 14 casos de COVID. Zapotlanejo aumentó 1 caso. Arandas tuvo 2 casos más de COVID-19. Yagualica con 3 casos más de COVID-19. San Miguel el Alto aumentó 4 casos. La Secretaría de Salud Jalisco exhorta a la población a permanecer en casa el mayor tiempo posible. Si se requiere salir al espacio público, se debe procurar que sea por corto tiempo. Evitar las aglomeraciones. Mantener distancia de 1.5 metros entre personas. Usar adecuadamente el cubrebocas, lo que puede reducir hasta 90% los contagios. Y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcohol. Ante la presencia de síntomas como fiebre que no cede, dificultad respiratoria o registrar una saturación de oxígeno menor al 92%, se acuda de inmediato a una unidad médica sin esperar al resultado de una prueba de laboratorio para SARS-CoV-2. Esos son los datos acerca de cuánto incrementó los casos confirmados de COVID-19. Vamos ahora también el aumento semanal en varias ciudades aquí en la región de Los Altos. Los municipios en la región de Los Altos que más casos de COVID-19 registraron entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre fueron Tepatitlán con 140 casos de COVID-19, Atotonilco 51 casos de COVID-19, San Juan de los Lagos 31 casos, Zapotlanejo 12 casos, Arandas 19 casos, Yagualica 13 casos de COVID-19. Son los casos que incrementaron en la semana del domingo a domingo y los demás municipios que no se pusieron es que no me incrementaron casos porque no hicieron pruebas o cualquier otra situación. Pero esos son los incrementos semanales de casos de COVID. Tiene que ir a la baja, sobre todo Tepatitlán y Atotonilco. Ya en 2-3 semanas tiene que estar a la baja dependiendo de las fiestas de fin de semana que hubo, dependiendo de otros factores, pero la tendencia debe ser a la baja, pero tanta fiesta clandestina que hubo por Halloween y este tipo de situaciones, creo que en 15 días repunta la situación de casos de COVID. Vamos al corte, regresamos. Tu hogar te habla. Escúchalo. En Interceramic tenemos todo lo que necesita. Aprovecha las diferentes opciones que tenemos en madera cerámica en tamaño 15x50. Además, convierte tu baño en un spa 24/7 con la gran variedad de muebles para baño y llaves mezcladoras. Ya no hay pretexto. Dale a tu hogar lo que te está pidiendo. En Interceramic, imagina simplemente lo mejor. En Pisos Chayo tenemos nuevos lanzamientos y nueva colección Forever. Porcelanas, cerámicas tipo madera y promociones en la nueva línea. En la compra de 10 Pegapiso, llévate uno gratis de la mejor marca Ademir. ¿Qué esperas? Conoce los nuevos productos en Pisos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. Nuevos paquetes de Fastnet. Fastnet 20. Paquetes de internet más televisión. Fastnet 30. Fastnet 50. Fastnet 80. Fastnet 100. Suscríbete desde 249 pesos. Más rápido, mayor velocidad, mayor seguridad. TV Cable Tepa.
En Sander nos especializamos en proporcionar la mejor calidad de materiales para construcción. No busques más. Sander Construcción, somos tu mejor opción. Haz tu pedido al 378-78-12049 o visítanos en Avenida Adolfo López Mateos 445 en Las Colonias. En Hospital Real San Lucas contamos con tecnología de vanguardia y atención de primera calidad, con personal altamente capacitado para tu pronta recuperación y así puedas regresar a casa más rápidamente. Encuéntranos en Avenida Luis Donaldo Colosio 863 en Tepatitlán. Publicidad. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Continuamos con la información. Vamos ahora a presentarle un caso de lucha, de trabajo y de ejemplo para todos. Vea usted. Hoy conoce la historia de María Elena Orozco, quien nació con una enfermedad llamada glaucoma transgénico, la cual debilitaba su vista. Pero a los años, con un accidente, sus ojos no volvieron a ver la luz del día. Yo nací en el campo, pues soy una persona del campo, que viví toda mi vida en el campo, pues hasta que supe de una escuela que había en Guadalajara y me entró la... Yo siempre tuve la inquietud de aprender algo. Yo decía, es que no toda la vida me voy a quedar aquí en el campo, yo quiero conocer más gente, quiero aprender algo más. Yo no sabía que existía el sistema Braille, yo no sabía nada, nada más mi inquietud era aprender. Supe de una escuela que había en Guadalajara y mis papás, pues personas del campo que no nunca me había separado de ellos, pues nunca no querían que me fuera, decían que no, que qué iba a hacer, que allá yo iba a batallar mucho, pero pues yo empecé a ahorrar lo poquito que yo podía juntar y hice mi maleta y les dije, ya me voy, yo quiero aprender, yo quiero pues saber algo más, no los voy a defraudar, ustedes van a ver que yo le voy a poner muchas ganas. Y pues mi papá no quería y pues ya cuando me vio tan decidida dijo, pues vete hija, y me acompañó mi mamá. Ellos ya fallecieron, pues Dios los tenga en su santo reino, pero entonces yo me fui a Guadalajara, entré a una escuela, para invidentes. Ahí me enseñaron el sistema Braille, ahí estudié toda mi primaria porque nada más ahí daban a nivel primaria. Era un internado, me quedé en el internado, ahí estuve, venía a mi casa solamente en las vacaciones. Yo me venía sola, me iba caminando hasta el rancho, hasta donde vivían mis papás, pero yo estaba muy contenta, yo tenía como que hambre de aprender. Yo decía, quiero aprender y sí sufrí mucho porque fue un contraste muy grande. Desde el campo a la ciudad se me hizo así muy difícil, pero yo decía, ahora no me regreso y no me regreso porque yo ya estoy aquí. Y ahí estudié mi primaria, estudié mi secundaria abierta, en 3 meses, gracias a Dios, terminé mi secundaria. Una amiga que tenía una maestra que era masajista, pues me pagó la escuela de masaje. Ella, pues con toda su buena voluntad me pagó la escuela de masaje. Yo hice mi carrera de masaje sin ningún título porque me la dieron a mí particular. Yo llevaba mis modelos y aprendí a dar masaje. Y pues me casé y después de casada hice mi preparatoria en la Universidad de Especialidades. Me embaracé y nació mi hijo y me llevaba a mi hijo, tomaba 3 camiones de mi casa a la prepa y me llevaba a mi niño, yo con mi niño en el canguro y mi mochila, y así terminé la prepa, gracias a Dios. Y pues ya después tuve a mi hija, tengo 2 hijos, uno de 21 y uno de 19, nacieron los 2 y pues pasa un tiempo, cuando ellos eran un poquito más grandecitos me regresé al pueblo porque pues ya era, yo sentía que era
que era el tiempo, pues, para... Me regresé al pueblo y aquí, gracias a Dios, pude comprar mi casita. Mi sueño era poner una farmacia naturista. Poco a poco lo voy logrando, con la ayuda de Dios, claro. Lo voy logrando. Aquí ya, me encanta lo natural. Soy una enamorada de las cosas naturales. A mí me gusta todo lo que es natural. Me gusta todas las cosas que no dañan al cuerpo. Elenita, como muchos la conocen, nunca se rinde y busca la forma de salir adelante, participando como lectora en las celebraciones eucarísticas. Pues yo siempre quise darle algo a Dios de tanto que me había dado y siempre le pedí que me ayudara. Tenía siempre la inquietud de leer su palabra y gracias a Dios, los sacerdotes me hicieron el favor porque pues, me siento yo honrada, no soy digna de leer la palabra de Dios. Y pues sí, tengo una vecina que me hace favor, o mis hijos a veces me dictan las lecturas, yo las escribo en braille y pues cuando ya me toca leerlas, las leo en braille. Pero sí, eso es para gloria de Dios y yo estoy muy contenta de servirle en algo. Pues sí, nada más decirles que no es tan importante la luz física, que cuando tenemos la luz mental, la luz espiritual, que si Dios reina en nosotros y que Él es toda nuestra luz, que así se acaben las luces del sol, las luces de los focos y todas las luces artificiales que haya en el mundo, mientras tengamos la luz de Dios y la luz de nuestras ganas de seguir adelante, nunca vamos a vivir en la oscuridad, que hay que ponerle ganas y que sí se puede, que todo se puede, pero siempre tomaditos de la mano de Dios y con una fe grande e inquebrantable. Hasta aquí la información con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán. En concreto, estamos en botón de emergencia. Eso quiere decir que actividades no esenciales tendrán que cerrar a las 7 de la noche. Fin de semana, todo cerrado. Eso es lo que marca según la información que dio el gobernador. Digamos que la mayoría cumplió, aunque llegaron muchos reportes de algunos negocios que estaban abiertos y nunca fueron inspectores a cerrarlos, entre ellos unas ferreterías y otros espacios que la gente cumplió, pero otros más abrieron y nadie les clausuró. Lo mismo, negocios de venta de comida, unos estaban haciendo solo para llevar, otros iban las personas por su pedido cuando estaba prohibido. Los presidentes municipales de la región de Los Altos, ellos lo que hicieron es nada más cumplir con lo que decía la norma y a los comerciantes obligarlos a cerrar, pero a la gente dejarla libre o que hiciera lo que le pegara su gana. Y los comerciantes, digamos, que cumplieron en un 90% o 95% quienes les pidieron que cerraran. Eso es algo que se nota del compromiso de la gente cuando quiere seguir en su negocio y sobreviviendo, sobre todo económicamente. Ese es el 13 de noviembre en el cual la gente debe hacer un sacrificio, grave por cierto, porque afectará la economía en mucho aquí en la región de Los Altos y todo Jalisco. Porque le comento, Colima está abierto, Guanajuato está abierto, Michoacán está abierto, Aguascalientes, Zacatecas. Pasando esa frontera, usted encuentra todo. De eso me di cuenta. Lo que no podemos estar felices es de que como ciudadanos incumplimos. Como ciudadanos no respetamos. Hubo fiestas en Tepatitlán, hubo fiestas en Acatic, hubo fiestas en Arandas y otros municipios más. Y los presidentes municipales se quedaron callados porque no quieren enemistarse con la gente. Por una sola razón, vienen elecciones. Y si quieren reelegirse, pues ellos no quieren que pelearse con la gente. Y si va a terminar su gestión el próximo año, no quieren tener enemigos. Por eso que hay una fiesta de 300 personas, tú no digas nada y no pasa nada. Aunque haya reportes de la gente, prefieren quedar mal con 10,000 que con 200 personas, porque no quieren problemas. Yo lo que siempre he dicho, si quieren ser presidentes municipales y no quieren problemas, mejor no se metan. ¿Para qué se meten a ser presidentes municipales si no van a tener el valor y la fortaleza, por no decir más feo, de estar actuando? Si vas a ser gobernante, tienes que tener el valor
para poder detener lo que está mal o lo que tú crees que está mal o lo que te ordenan que está mal. Pero sabemos que eso no lo hacen. Pero bueno, vamos con la salud. Dicen que la gente se cuide. Al cabo, el COVID no mata a toda la gente. Pues claro, no mata a toda la gente. El peligro está latente, pero es como tantas enfermedades. Si decida, que decían que la gente se moría rápido, hay personas que tienen 30 años con SIDA y siguen vivos. De cáncer, que también mucha gente lo maneja como una factura de muerte rápida, se recuperan de eso. El COVID es la misma. El COVID te puede matar, pero también te puede dejar con secuelas estomacales, cardíacas, respiratorias. Y de eso soy testigo. He visto y personas que eran sanas terminaron ya con oxígeno permanente o con problemas cardíacos permanentes. El COVID no solamente mata, también deja secuelas muy graves. ¿Y qué sigue? De aquí al 13 de noviembre, botón de emergencia. Cerrar todo a las 7 de la noche, seguir las fiestas como si nada pasara. Y como dije el viernes, que seguían las bodas, primeras comuniones y festejos. Y también vi de eso. No está bien, no está mal. Cada quien decide qué hacer. Pero todo siguió normal. Así es que el gobernador de Jalisco es una persona, un político que vive de puras ilusiones de que la gente le va a hacer caso, cuando no es cierto. El gobernador tiene buenas intenciones, digamos, pero la gente no le hace caso. Los presidentes municipales no le hacen caso. Y como he dicho varias veces, ¿quién le hace caso al gobernador cuando ya habrá que meterse y fajarse parejo? Pocas personas. Usted sígase cuidando. Cuida a los demás, porque algo sí es real. Si el COVID no lo mata y le toca de buenas que nomás le dieron síntomas leves, qué bueno. Si lo deja con problemas respiratorios o con problemas del corazón, ahí está una situación de mucho riesgo, mucho peligro para usted y para todos. Y también me comentaban que por qué cerraban los negocios, pero la gente estaba en los parques sin cubrebocas y sin nada, sin que fuera la policía a quitarlos. Como le digo, los presidentes municipales parece que dieron la indicación que no se metiera nadie en problemas, nada más que controlaran a los comerciantes. Y mi pregunta es, una tienda de ropa, ¿cuánta gente va en un día? ¿20? ¿30 personas espaciadas? En un parque puede haber más de 100 personas al mismo momento, que es un lugar abierto, pero el COVID se transmite por respiración. Eso es algo que también puede afectar. Pero siempre hay incongruencias. ¿Quién cumplió? Pues bueno, cuidó su salud y la de los demás. ¿Quién incumplió? Quede en su conciencia y que ojalá no contagie a nadie o que nadie se contagie por esa irresponsabilidad. Ojalá que todos cumplamos y todos hagamos nuestra labor. ¿Y los gobernantes? ¿Qué podemos esperar de ellos? Nada más que vayan a su colonia en marzo y abril del próximo año a pedir el voto y usted confíeles, vote por ellos y recíbalos con los brazos abiertos, sabiendo que no van a cumplir nada de lo que prometan. Y eso se lo podemos firmar. Y usted ha sido testigo y sigue confiando en los políticos. Mejor no confíe en ellos. Mejor confíe en usted, en su familia y en la gente cercana. Los políticos van por su beneficio, nada más. Eso en concreto, para CNT, Basilio Gutiérrez. Bien, el día de hoy nos encontramos aquí en Bomberos de Jalostotitlán con el doctor Jorge y bueno, pues nos va a platicar un poquito sobre los servicios que se dan aquí en Bomberos y que pues aparte son a muy bajo costo y para quienes van dirigidos. Platíquenos, doctor, ¿cómo manejan los servicios aquí en este consultorio? Los servicios son a bajo costo, es una cuota prácticamente de recuperación. De miércoles a domingo tenemos un horario de 9 a 9, 9 de la mañana a 9 de la noche. Sí, domingo, lunes y martes es el único día que no hay servicio nocturno. Por lo general estamos solos y la gente acude aquí con nosotros. Y si las fuerzas nos dan para poderlos atender, los atendemos, o si el tiempo nos da. Atendemos medicina general, pediatría, urgencias. Y en las urgencias el costo es también muy bajo,
lo único que se trata de recuperar son los materiales que se utilizan. Vuelvo a reiterarlo, no tenemos apoyo de ninguna institución ni de ninguna dependencia gubernamental. Entonces, todo lo que nosotros usamos lo tenemos que comprar y para poder volver a dar el servicio necesitamos recuperar los costos de los mismos. ¿Sí? Atendemos a todo tipo de pacientes, estamos teniendo una alta incidencia ahorita de infecciones respiratorias altas y algunos sospechosos de COVID. A esos pacientes nosotros lo que hacemos es, aparte de darle el tratamiento para sus molestias, es derivarlos al centro de salud a que les hagan la prueba correspondiente. ¿Sí? El servicio médico que les damos pues tiene un costo bajo. El servicio que da la dependencia, como es atención de incendios, apoyo a lesionados a través de la ambulancia, eso no tiene costo. Trabajo de bomberos es totalmente gratuito, desde control de abejas o de insectos peligrosos, control de incendios, apoyo en emergencias en carretera o en la población, apoyo en casos de fugas de gas, todos esos servicios se prestan totalmente gratuitos. Lo único que tiene un costo de recuperación es el servicio médico. 543. Con imágenes de Juan García para CNT, Elizabeth Romero. Bueno, vamos ahora con el mensaje por Día de Muertos. La tradicional celebración del Día de Muertos, el 2 de noviembre en México, está llena de símbolos y decoración. Y en esta ocasión, debido a la pandemia por el COVID-19, la celebración será de una manera diferente. El señor cura de la parroquia del Carmen brinda un mensaje a todos los feligreses por este día tan especial en donde recordamos a nuestros difuntos. El Día de los Fieles Difuntos es cumplir con un deber de orar por nuestros hermanos que nos han precedido con la muerte y que todavía, tal vez no gocen, vamos diciendo, del triunfo, de la victoria de ser contado entre el número de los santos y los elegidos. En la última oportunidad que todos tenemos es hasta el día de nuestra muerte. Lo que hicimos o dejamos de hacer, ahí corta. Entonces la iglesia ora por aquellos hermanos nuestros que tal vez no fueron merecedores de entrar a la casa del Padre. Es por eso que la iglesia hace oración, hace sacrificios, hace penitencias por los fieles difuntos, concretamente el 2 de noviembre, que tradicionalmente se hace en los panteones o cementerios o con camposantos. Hay diferentes nombres, pero todos alusivos exactamente a este Día de Muertos. Se hacían las celebraciones concretamente en el cementerio o camposanto para resaltar efectivamente como un signo más de nuestro deber cristiano de orar por los fieles difuntos. Hoy en este año, pues es una celebración muy distinta que ha irrumpido nuestra tradición. Seguramente es una manera nueva de celebrar los fieles difuntos como otras muchas celebraciones. Efectivamente, hoy se estarán los panteones o camposantos cerrados por disposiciones de nuestras autoridades de todos los niveles, tanto federal, estatal y municipal. No podremos estar en los panteones en lugar de los muertos. Sin embargo, lo importante es la oración. Es la oración, es orar por los fieles difuntos. Y la oración llega a Dios. Dios está en todas partes. Dios está en todas partes. Por eso yo quiero invitar a todos ustedes, hermanos en la fe y en la esperanza de la vida eterna, que no nos preocupemos, no nos angustiemos, no nos molestemos por, en esta ocasión que vivimos esta situación, esta pandemia, por no estar en los panteones. Dios donde quiera está, lo importante es la oración. Ahora vamos a hacer nuestra celebración en los templos y vamos a hacer diferentes celebraciones, varias celebraciones en los diferentes templos, precisamente con esa finalidad de sí cumplir, de sí orar por nuestros fieles difuntos y a la vez pues cumplir con los protocolos de sanidad, tener este cuidado que no nos vaya, pues que no nos vayamos a contagiar, y creo que podemos hacer todo, cuidarnos y a la vez cumplir con este deber. Por tanto, habrá varias celebraciones en los distintos templos.
para que no se nos aglomere mucha gente y tendremos presentes a todos nuestros fieles difuntos, aún sin la presencia de ustedes. Que si nos gustaría que aprovecharan alguna de las diferentes celebraciones, que repito, hay varias en las distintas parroquias. Con imágenes de Diego Orlando García para CNTE, informó Ángel Pérez. Así es, en templos y parroquias celebrar un Día de Muertos en muchos lugares con poca gente, otras más ya será a puerta cerrada en algunos casos. Vamos ahora al corte comercial, regresamos. Grupo Petromóvil, Petro San Juan, Superservicio Tepatitlán, Mini Estación Tepa, Miércoles de la Suerte, facturación 24 horas por internet, PetroTag, acumula puntos y gana premios y controla tu flotilla. Petromóvil, rendimiento y confianza. En Pisos Chayo tenemos nuevos lanzamientos y nueva colección Forever, porcelanas, cerámicas tipo madera y promociones en la nueva línea. En la compra de 10 Pegapiso, llévate uno gratis de la mejor marca Ademir. ¿Qué esperas? Conoce los nuevos productos en Pisos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. Cada vez son más los integrantes de la familia que se quieren conectar en casa a internet. En la computadora, en el celular, en la tableta, todos queremos estar conectados en redes sociales, ver una película, jugar un videojuego, realizar la tarea y ver televisión en alta definición. Y para esto necesitamos más canales de televisión y una mayor conexión a internet. TV Cable Tepa llega a Jalostotitlán con los nuevos servicios de fibra óptica Fastnet, los nuevos paquetes de internet y televisión, con los cuales podrás obtener desde 20 hasta 100 megas de velocidad. Y también para tu televisión puedes tener canales análogos, canales digitales y canales en HD. Podrás conectarte con más dispositivos de manera simultánea. Así que ya lo sabes, contrata Fastnet. Pregunta por la disponibilidad de zona con fibra óptica. ¿Qué esperas para venir a contratar a nuestras oficinas en Javier Mina número 27? O llamarnos al 378-78-23736. Televisión por Cable Tepa. Televisión por Cable Tepa. Por ti, por tu seguridad. Seguimos implementando nuevos productos a la familia. Porque sabemos lo importante que es salir adelante juntos. Nos levantamos más fuertes, más renovados, más unidos. Porque unidos somos más y hacemos más. Pacífica, siempre contigo. Lo mejor contigo. Nuevos paquetes de Fastnet, Fastnet 20. Paquetes de internet más televisión, Fastnet 30. Fastnet 50. Fastnet 80. Fastnet 100. Suscríbete desde 249 pesos. Más rápido, mayor velocidad, mayor seguridad. TV Cable Tepa. EICO de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Seguimos con la información, vamos con Cheva Deportes. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. Esto es CNT Deportes. El pasado fin de semana se llevó a cabo la jornada 16 del torneo Guardianes 2020 de la Liga BBVA, que por cierto nos dejó muchas cosas interesantes que junto con usted quisiera analizar. Por ejemplo, Mazatlán que goleó al San Luis para mandarlo al sótano de la tabla general de posiciones. Necaxa venció al Toluca y se mete a puestos de repechaje. Pachuca le pegó a Cholos para seguir con su paso regular. Pachuca, que ha tenido un muy buen torneo. Juárez superó a Querétaro buscando meterse a la repesca. Puebla derrotó al equipo más irregular de la liga, que es el Atlas de Guadalajara. Me duele decirlo, pero el Atlas es el equipo más irregular de la liga. Chivas dejó ir la oportunidad del triunfo al empatar con los Pumas. Tenía el partido en la bolsa y lo dejó ir. Rayados le pegó una máquina que ha dado una de cal y una de arena y se mete a los primeros puestos de la clasificación.
América le pegó a los Tigres y puso en evidencia algunas carencias que tiene el equipo del Tuca Ferretti, mientras que hoy, con el liderato en la bolsa, León estará recibiendo a un Santos Laguna que quiere meterse a la liguilla. Por cierto, ¿qué le parece si nos vamos al comentario semanal del Máster Gallegos? Que seguramente, ¿de qué más? Pues seguramente nos va a hablar de sus portentosas Águilas del América. Adelante, Emilio. ¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarles de nueva cuenta. Pues hoy lunes, contentos las Águilas del América. Pero bueno, vamos a empezar por orden de aparición de menor a mayor. ¿Qué vamos a platicar en primera instancia? Bueno, del Atlas. ¡Qué pobrecitos chavos, hombre! Ni por error la meten. No hicieron un mal partido. El Puebla hizo lo suyo. Simplemente les metió un gol suficiente para derrotarlos. El Atlas, su oportunidad estuvo a destajo, pero bueno, simplemente no la pudieron meter. Y pues una desilusión más para su afición, que en esta ocasión, bueno, pues se quedarán con las ganas de verlos en la fiesta grande. Pues ya la costumbre a lo mejor ya los hace resignarse. Bien, por otro lado les comento las Chivas. ¡Uy, las Chivas! Después de los escándalos de todo este tipo de situaciones extracancha que se dieron, cualquiera pensaría que iba a diezmarlos, iba a tenerlos un poquito desubicados, fuera de balance, desconcentrados y todo eso. Pues parece ser que Pumas se confía y Chivas hace un excelente partido, hay que reconocerlo. Tuvo la oportunidad de salir con el triunfo. Pumas no se dejó, Pumas por supuesto hizo lo suyo y alcanzaron a empatar a 2 goles. Buen partido, insisto, Chivas sorprendió gratamente. Las apuestas no estaban nada a favor de Chivas, pero bueno, Pumas hizo lo suficiente para alcanzarle con ese 2-2. Y por otro lado, las portentosas Águilas del América, pues los invitan a que estén al pendiente de la gran final de este torneo. Digo, porque nosotros ya estamos ahí instalados prácticamente, vamos a entrar directo. Y pues un partido en el cual, un primer tiempo medio raro, en el que Tigres como que parecía que iba por el empate o asegurar primero o no que no le metieran, cosa que no sucedió. Nahuel Guzmán, gracias Nahuel por esa calabaceada que diste. Córdoba, bien, andaba inspirado el chavo, 2 goles hizo el caballero. Por su parte, bueno, pues la América le salieron bien las cosas. Creo que Tigres hizo lo suficiente, sobre todo al inicio del segundo tiempo, donde tenía pues a raya a la América, pero pues con esos cambios Tuca hizo todo lo suficiente para adelante, pero en la defensiva creo que descuidó un poquito, cosa que aprovechó la América, por eso del marcador. Del gol anulado, pues simplemente no fue necesario, por eso metimos otros 2 para que no hubiera duda. Así es que 3-1 en favor del América, gracias al Piojo, que ahora sí hizo bien las cosas, y los jugadores que se comportaron a la altura. Regresó Paco Memo Ochoa y pues bien, ahí estuvo chambeando, atajando bien. Bien, ese es mi reporte, gracias, nos vemos en la próxima, un saludo a todos los compañeros y amigos allá en el estudio. Hoy a las 9 de la noche a través de Fox Sports 2, León ante Santos Laguna para cerrar la jornada 16 de la Liga MX. ¿Y qué le parece si ahora analizamos lo que fue la actividad del fin de semana en la Liga de Expansión MX, que tuvo 2 encuentros? En juego pendiente de la jornada 8 celebrado el pasado sábado, Venados doblegó 2-1 a los Leones Negros. Eduardo Fernández abrió la cuenta al minuto 37 para los locales y al 56 Raúl Torres puso el 2-0 para Mérida. Sin embargo, al 85, Rodrigo Godínez descontó para el marcador definitivo. Y en el duelo que cerró la jornada 12 ayer domingo, Cancún le pegó 2-0 a Tlaxcala. Simón Almeida abrió el marcador al minuto 70 y al 88, Eder Cruz anotó el 2-0 definitivo. Con esto, Celaya mantiene el liderato con 29 puntos, Cimarrones tiene 24, Cancún que llega a 23, Mineros tiene 22 y el Atlante 21 unidades. Mañana se abre la jornada 13, Tapatío recibe al Celaya, Morelia contra Cimarrones y Venados ante Pumas en la actividad
de la Liga de Expansión MX. Con estos temas arrancamos la semana de la información deportiva. Gracias por su atención. Seguimos contigo, Basilio. Gracias, gracias, Emilio, por esta información y sí, el resumen por parte de Emilio del fútbol de Primera División. Vamos al corte comercial, regresamos con más. En Pisos Chayo tenemos nuevos lanzamientos y nueva colección Forever, porcelanas, cerámicas tipo madera y promociones en la nueva línea. En la compra de 10 Pegapiso, llévate uno gratis de la mejor marca, Ademir. ¿Qué esperas? Conoce los nuevos productos en Pisos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. Frescura natural, nuevas toallitas húmedas adicionadas con extracto de rosa de Pacífica. Nuestras toallitas relajan e hidratan la piel dejándola sedosa y tonificada. Su tela extra suave, limpia y desmaquilla a la perfección. Toallitas extracto de rosa de Pacífica. Pacífica, lo mejor contigo. Nuevos paquetes de Fastnet. Fastnet 20. Paquetes de internet más televisión. Fastnet 30. Fastnet 50. Fastnet 80. Fastnet 100. Suscríbete desde 249 pesos. Más rápido, mayor velocidad, mayor seguridad. TV Cable Tepa. Visión Deportiva con lo mejor del deporte local y regional. Son más los integrantes de la familia que se quieren conectar en casa a internet, en la computadora, en el celular, en la tableta. Todos queremos estar conectados en redes sociales, ver una película, jugar videojuegos o realizar tareas y también ver televisión en alta definición. Para eso necesitamos más canales de TV y una mayor conexión a internet. TV Cable Tepa llega a San Miguel el Alto con los nuevos servicios de fibra óptica Fastnet, los nuevos paquetes de internet y televisión, con los cuales podrás obtener desde 20 hasta 100 megas de velocidad y para tu televisión canales análogos, canales digitales y canales en HD. Ahora ya podrás conectar más dispositivos de manera simultánea, así que ya lo sabes, contrata Fastnet. Pregunta por disponibilidad de zona con fibra óptica. ¿Qué esperas para venir a contratar en nuestras oficinas? J. Trinidad Martínez, número 180, local E. O llámanos al 378-78-23736. Televisión por Cable Tepa. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Continuamos con la información, vamos ahora también con el tema psicológico y el cáncer de mama. Bien, el día de hoy nos encontramos con la psicóloga Marina Torres y bueno, pues vamos a hablar de un tema muy importante en este marco del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Mama. Marina, háblanos un poquito de esta situación que se está tornando un poco complicada con la pandemia, que sería el autocuidado y bueno, pues muchas personas que han sido diagnosticadas con cáncer de mama o cualquier otra enfermedad que tienen que estar en casa. ¿Cuál sería el autocuidado y bueno, pues algunas claves que puedan servir a ellos para cuidar tanto su salud física como su salud mental? Mira, Eli, y a toda la ciudadanía, yo creo que lo más importante, entre otras cosas, es usar los recursos personales que tenemos. Hay personas que están acostumbradas a fatalizar por lo que están sintiendo y nos adelantamos. Esa es una de las principales situaciones, nos adelantamos. Pero el pensamiento que yo les recomiendo a las personas que tienen algún diagnóstico de enfermedad por el cual esta ocasión, deben quedarse más en casa, más ahora que vamos a tener otra vez la presión del botón rojo. La sugerencia principal podría ir en tres niveles, ¿no? Primero que nada, la clave de pensamiento, que tu pensamiento sea favorable. Es decir, ahorita no me estoy yendo, ahorita no me estoy muriendo, ahorita estoy aquí. ¿Dónde estoy? Buscar el pensamiento que más te favorezca, el decir, bueno, aquí estoy y es una ventaja que estoy con mis hijos o estoy con mi esposo. O tengo este tiempo para mí, para pensar, para estar tranquilo. Lamentablemente siempre estamos haciendo por pensar lo que no estamos haciendo y deseándolo, ¿sí me explico? Entonces, esta clave de pensamiento a favor en este momento.
Una segunda clave, que ya la medio inicié ahorita, sería la de posicionarnos en el presente. Las personas solemos estar pensando mucho en el futuro y eso nos lleva a sentir ansiedad. Y la ansiedad, junto con el estrés, o una y otra, son así como primas hermanas y es una situación que aumenta las molestias. Entonces, pensar en el presente, en lo que sí puedes hacer. Muchas personas se enfocan en lo que no pueden hacer. Entonces, hay que enfocarse en lo que sí puedes hacer en este momento, con lo que tienes, con lo que hasta ahorita cuentas. La tercera clave es no anticiparse a ese, cuando ya se quite la pandemia, cuando ya salga de vacaciones, cuando ya sea diciembre, porque lo que estás haciendo es postergar vivir en el momento. Estás dejando de vivir este momento. Y si tu situación es una enfermedad, como es el cáncer, sobre todo de seno, cáncer de seno, una de las situaciones más difíciles es que por estar queriendo estar como no estás, por estar queriendo que ya avance ese tiempo, estás queriendo que ya el 2020 se acabe, estás queriendo saltarte un tiempo que te puede ayudar a tener retos, a aprender de ti misma, a estar contigo misma más tiempo, a valorarte, porque muchas de las veces las mujeres, sobre todo las amas de casa y también las hijas, no lo distingo, porque todas las mujeres que tienen una labor de hogar, estando en casa y teniendo la comida ahí, se desfasan de sus horas de comida, se desfasan de vestirse, cambiarse, darse su tiempo. Y luego su respuesta es que no tengo tiempo. Sí lo tienes, pero eliges dárselo más a todos los demás. Y muchas de las veces no es tan prioritario darle un tiempo a estar haciendo más y más y más aseo. Está bien si tú tienes la necesidad de limpiar tu casa y de estar al día, pero darte tiempo para ti en el momento presente es tan importante. Muy bien. Mencionabas fuera de cámaras la importancia de eso, de comer, de alimentarse bien y más, me imagino, en esta situación de tener una enfermedad. No sé, para concluir, Marina, ¿cuál sería el mensaje que tú le mandarías a la gente que nos ve? Creo que cualquier cosa que nos toque vivir y que la estemos viviendo siempre nos va a retar a aprender algo. Y yo te pregunto, de los retos más grandes que has tenido en tu vida, dime si no es de donde más has aprendido de qué estás hecho y de qué estás hecha. Por lo tanto, aprovecha ese descubrimiento y aprende de ti para salir no solo adelante de las situaciones, sino para que aprendas a vivir mejor cada momento presente. Gracias, gracias a todos. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Elizabeth Romero. Vamos ahora con un mensaje acerca de lo que es asistir a misa por Día de Muertos. Bien, el día de hoy nos encontramos con Enrique Romo, él es director de Protección Civil de aquí de Jalostotitlán, y bueno, nos va a platicar un poquito de los servicios que da Protección Civil y pues también algunas recomendaciones ahora que sabemos que se puso o se apretó el botón rojo aquí en Jalisco. Sí, claro que sí. Mira, los servicios que ofrecemos como Protección Civil en el municipio, obviamente son los servicios de atención de urgencia prehospitalaria. También llevamos a cabo programas de prevención. En sí, básicamente, nuestro programa, nuestra práctica es la prevención de accidentes en el municipio, ¿no? Y como tal, se llevan bastantes programas de prevención de accidentes, tanto automovilísticos como en el hogar, y es como estamos trabajando, ¿verdad? Igual atendemos nosotros las 24 horas del día todos los servicios de emergencia de la población. Muy bien. Me imagino que como Protección Civil también dan alguna capacitación a empresas, escuelas y todo este tipo de lugares. No sé cómo lo están manejando en este momento. Sí, es correcto. Mira, ahorita por la pandemia hemos clausurado o cancelado este tipo de capacitaciones, pero sí llevamos a cabo toda la capacitación para empresas y escuelas, etcétera, ¿verdad? En todo lo que es la capacitación de sus unidades internas. Lo hemos estado trabajando año con año. Es un programa que lleva calendario, pero en este momento, por cuestiones de COVID, se han cancelado todas las capacitaciones presenciales y hemos estado pendiente de posponer todas las que ya teníamos agendadas. Perfecto. Y bueno, pues la recomendación para la gente de Jalos o toda la que nos ve por parte de Protección Civil en cuestión a esto de la pandemia, ¿cuáles serían las recomendaciones? Sí, mira, hacemos el llamado a toda la población de Jalostotitlán para que nos ayuden con esta parte del botón de emergencia. Les pedimos o les recomendamos que no asistan a eventos masivos, que no haya reuniones de más de 10 personas, asimismo que todos utilicemos el cubrebocas, que es una herramienta muy necesaria ahorita en tiempos de pandemia, y nosotros igual nos ponemos sus órdenes para atender cualquier tipo de urgencia las 24 horas del día. Perfecto.
Perfecto. ¿Están ustedes yendo a visitar los negocios o algún tipo de vigilancia que estén haciendo como protección civil? Sí, es correcto. Se están llevando a cabo los monitoreos, inspección y vigilancia de todos los establecimientos que cuenten con las medidas de sanitización específicas por el gobierno del estado. Asimismo, se hacen los recorridos todos los días, ¿verdad? Las unidades están por ahí visitando todos los establecimientos y haciendo las recomendaciones específicas. Sí, pedirles que utilicen el cubrebocas y estar muy al pendiente de todos los comunicados oficiales por parte del gobierno municipal de Jalostotitlán. Con imágenes de Juan García para CNT, Elizabeth Romero. Vamos ahora también con el tema de la indulgencia plenaria, esto relacionado con asistir a visitar a los fieles difuntos. Quiero transmitirles un comunicado que es también de gran beneficio para estos días que estamos viviendo también. Indicaciones sobre las indulgencias plenarias para los fieles difuntos en la actual situación de pandemia. Cada año, con motivo de la conmemoración de los fieles difuntos, existe la posibilidad de ganar una indulgencia plenaria cada día del día primero al 8 de noviembre, gracia que podemos aplicar solo a las benditas almas del purgatorio. Pero este año, en medio de las circunstancias actuales provocadas por la pandemia de COVID, el Papa Francisco, a través de la Penitenciaría Apostólica, ha concedido que las indulgencias plenarias para los fieles fallecidos se extiendan durante todo el mes de noviembre, con la adecuación de las obras y condiciones para garantizar la seguridad de los fieles. En el decreto del 22 de octubre del 2020 emitido por la Penitenciaría Apostólica, se indican dichas adaptaciones especiales de obras y condiciones que enseguida enunciamos. Todos los fieles pueden ganar la indulgencia plenaria para un fiel difunto. Primero, visitando un cementerio y rezando por los difuntos, aunque solo sea mentalmente, en algún día o días elegidos libremente durante todo el mes de noviembre. Segundo, visitando una iglesia o oratorio, rezando ahí el Padre Nuestro y el Credo por algún fiel difunto, cualquier día del mes de noviembre, libremente elegido por cada uno de los fieles. Las personas ancianas, los enfermos y todos aquellos que por motivos graves no pueden salir de casa, podrán obtener la indulgencia plenaria por un fiel difunto, rezando oraciones piadosas, rosario, oficio de difuntos, coronilla de la misericordia u otras oraciones ante una imagen de Jesús o de la Santísima Virgen María. Segundo, meditando algún texto de los pasajes del Evangelio que ofrece en la liturgia de los difuntos. Tercero, realizando una obra de misericordia ofrecida a Dios, ofreciendo a Dios los dolores y las dificultades de su propia vida. Cualquiera de estas tres pueden elegirse también, los enfermos o ancianos. Para unirse espiritualmente, será necesario que los enfermos vivan completamente desapegados del pecado y con la intención de cumplir cuanto antes las tres condiciones habituales: confesión sacramental, comunión eucarística y oración según las indicaciones del Santo Padre. Aprovechemos las oportunidades de gracia que nos ofrece el Señor Jesús para bien nuestro y de aquellos a quienes amamos. Qué buena esta comunicación que nos permite ganar estas indulgencias en favor de nuestros fieles difuntos. También les comunico, les avisamos que del día de mañana, lunes, hasta el viernes, tendremos las misas a puerta abierta también, presencial. Solo la de la misa de 8 de la noche seguirá siendo transmitida por el canal de televisión y las redes sociales, y esa no es presencial. A todos un saludo. Seguimos unidos en oración para que el Señor nos permita también salir de esta circunstancia de la pandemia y cuidándonos con mucha responsabilidad también por nuestro bien y el de los demás. Vamos a continuar con la prevención de accidentes. Los percances al volante son más comunes de lo que puedes imaginar y pueden ocurrir en cuestión de instantes, con un descuido
que puede parecer inofensivo, es importante que en caso de presenciar algún accidente donde no nos veamos involucrados, saber cómo actuar, para con ello evitar que la zona se vuelva un riesgo y ocasionemos un segundo accidente. Si el accidente acaba de ocurrir, es importante realizar el reporte sin detenerte, porque esto podría entorpecer el tráfico y poner intermitentes para avisar a otros vehículos para que tengan precaución. Las personas que están involucradas dentro del accidente, es importante que al asegurarse de que están bien y que puedan bajar del vehículo, poner señales y no quedarse sobre él, ya que podría llegar otro vehículo e impactarse y dañar a los tripulantes que estén en la escena aún. Y comunicarse a los números de emergencia y reportar los hechos, hacer mención de cuántas personas se encuentran en el lugar y si hubiera algún lesionado, contestando a toda la pregunta que se le realice. Gracias, cuídense mucho. Hasta pronto.